gratis, otro año. Gracias. Se va directo. Pues así es como inicia el primer jaripeo, amigos de Colimonte TV. Déjenos sus saludos y desde dónde nos están viendo. Y si usted tiene la oportunidad de venirse, véngase al Tablado 22. Para nuestros amigos, los Venegas.
Véngase. Y aquí lo están esperando con el cuernito. Gracias por sus saludos. Dice saludos a los Medina, de parte de Mari Medina. Ya saben, vénganse el 22, que aquí está el Colimote regalando cuernitos de puro mezcal de Zapotitlán de Vadillo. Amigos de Colimote TV, denos un like, denle compartir a nuestra transmisión, a nuestra página, invite a sus parientes, a sus amigos a meterse a Colimote TV y disfrutar de estas transmisiones de los festejos charrotaurinos. Y agradecemos a nuestros patrocinadores, Emigas, el patronato de festejos charrotaurinos de Villa de Álvarez, Silvia Professional Taxes, allá en Sunnyside, Washington, también a nuestros amigos de la banda Puro Colima, muchas gracias a nuestros amigos del Tablado 22, que aquí siempre es, ya casi dice el Tablado 22 de los Venegas y casi ya del Colimote. Deja que me oigan.
ya está listo el primer toro que va a salir. Vamos a ver qué tan bueno es el toro y el jinete. Solidaridad, compadre. Eso es la verdad, muchachos. ¡Avanzamos! ¡Pelibán, Michoacán! Preparándose ya el primer jinete de la tarde, el primer jinete de esta edición número 163. ¡Puerta! ¡Sale! ¡Ah, hombre! ¡El primero! ¡Hombre, el primero! ¡Medio reparo! ¡Ya iba en el aire el compa! Ahí quedó nomás, en el medio reparo quedó, salió sin siquiera meter manos. O sea, déjenos un like, déjenos un comentario y vamos a movernos a ver a otros lados. Ustedes pueden apreciar este jaripeo de otro lado y vamos a subirnos a las tablas. Oh. Entablado el colimote, casi casi. Dale. Nomás el casi, ¿eh? Por ahí viene. Ya me está hablando, pero ya estoy transmitiendo. Y ya no le puedo contestar. ¿Qué dice el señor? Bien, bien, ¿usted cómo anda? Aquí, llevándole la transmisión a la gente. Está bueno, está bueno. Está lejos, ya ve. Estaba. Mira, mami, ahí cuando pasaron por con ustedes, en la villa. Iba a caballo. Ajá. Y dice, mira, mami, mira, salí en el colimote. Hablaron de mi sombrero. No la, no lo ubico. ¿No? ¿La de rojo? Oh. Ella salió y traía ese sombrero. Ah, ok, pues entonces. Ahí. Muchísima gente. Sí. Pero te tocó, ¿no? Es porque te conocieron. Sí, le tocó. Hay veces que andamos buscando personas y no los vemos entre tanto. Se engenta uno. Entre tanto caballada. No, uno está cuidando acá que sí. Salga todo bien. ¿No? ¿Sí? Pues que se luzca ahora que está solo. ¿Sí? La cuba. Yo de eso no opino porque no sé nada. Si sabe o no. No, se sabe, se ve que tiró bien nomás, Vamos a regresar en unos minutos, amigos de Colimote TV.
para responder unas llamadas. No, ya no, ahí viene la señora Carla Gabriela Gómez Torres. Paro le aguantó. ¿En serio? Salió primero el que el todo. ¿De quién son los... Ese es Ira, este. Ah, qué bárbaro, eso no lo había escuchado. Salió sin manos, yo creo que el drede lo soltó para caerse rápido. Ah, lo había vuelto bravo, ¿verdad? ¿Eh? Como motor. ¿Cómo? ¿Cómo vas? Estaba ahí nada más ahorita. ¿Eh? ¿Los de acabar? ¿No dejan entrar? Yo creo. ¿Eh? Ahí viene otro, ya era. Ahí vienen más ya. Ahora sí, para que le hagan el paro. ¿Paño? El naranjero. ¿El naranjero o el paño? El mundo, ¿no? Barriga. Así no se podía. Ya entró el naranjero, el pañiz, de Hacienda el Alpuyeque y de Rancho el Tecolote, que ha dado brecha a mucho charro joven ahorita ya. Y pues ya para lanzar ese toro, como dijo amigo, que salió primero el jinete y luego el toro. Sí, tan bueno el jinete que salió adelante que el toro. Esa no la había escuchado yo. Va empezando, señores, véngase, es temprano. Apenas ve el primer toro que no aguantó nada. Como dice el amigo aquí, salió primero el jinete que el toro. Estamos con la Yaquecita en los palcos 33, 34 y 35. Que son precisamente los que formaba de quien hoy es un mojigango, que es Don J. Guadalupe Castillo. Él no es nacido en la villa, pero desde pequeño se lo trajeron acá a la caja. Y ya se crió cercano acá a Villa de Álvarez con Chemita. Chemita, como lo dijo el presidente municipal en la transmisión de la mañana que le llevamos a ustedes en Colimote TV, que es de... Vamos, mientras llega la gente. Estaba hablando. Mira cómo es el productor. Qué feo. Ahorita le sigue. Ahorita nos salimos, señora. Al piecito para correr rápido. Ahí está, síguele. Es que hasta me cortaste la inspiración. Se estaba diciendo que Don Chemita es el que le pasó la batuta a quien hoy es un mojigango, que es Don J. Guadalupe Carrillo. Él desde chiquillo le ayudaba a Don Chemita y dijo el mismo Cruz Calvario en la mañana que ellos hacían la mitad de los palcos y ya el resto de la gente hacía la otra mitad. Chemita, que yo no lo conocí, es todo un ícono, pero Mondragón, el mismo Pajarito, todavía platican con mucho amor y con mucho respeto de Chemita. Estábamos comentando que cuando más había un lazador, y ahorita entró otra cuadra,
Pero qué bueno que tampoco hay el montón, porque a veces yo creo que asustan más al toro que lo que lo lacen. Les decía yo que se pueden venir, es el primer toro, así que hay sillas disponibles, hay entradas disponibles, hay gradas disponibles. Las autoridades aún no llegan de recibimiento, no han de tardar. Pues ahí vemos ya. Aquí andamos en el 22 esperándolos. ¿De quién es este tú? Donde siempre, el de los cuernitos. Vámonos antes de que lleguen. Que luego llegan echando fuego estas pinches. Y que Carlita, y que Marcelino. Y Marcelino, con que trae la cámara y trae el monitor, diario me deja a mí solita. Y no comí bien, así que para que ni me den. Son las primeras, las damas son las primeras. Ah, sí, mira tú, qué caballeroso me sales ahora. Ahí lo llevan. Allá los payasitos, mira el porrilla, todavía le avienta galleta. Mira, qué curioso, en el mismo año, hace 2 años, que se enfermó porrilla, se enfermó pajarito. Y ahorita los dos bien macizos otra vez. Bendito sea Dios. Porrillas es el de amarillo con azul. Decía en la entrevista que le hicimos a nuestra gente, Porrillas, que él quisiera jubilarse, la verdad. Yo quisiera, pero pues no hay quien lo jubile, y pues mientras no haya, él va a seguir viniendo. Pues claro, aquí no hay jubilación. No hay ni sueldo. A veces. No más, esas cumbionas, esas... La mezcla de cumbia con banda, excelente. Esos ritmos que en ningún otro país los tiene. Míralos. Y son entre hijos, sobrinos, nietos. Y ya escuchó usted, el lunes los enanitos toreros. Después les vamos a, por lo pronto, la degustación de las carnitas, ¿eh? ¿Qué tal va a estar? ¿Cuándo va a ser eso? Mañana. ¿A ti te gustan las carnitas? No. Pero en la mañana te saboreaste el olor de los chicharrones, sí, ¿verdad? Pero no. Pero mira qué chiquillo. Ahí va bien dispuesto él. Así empiezan los grandes jinetes, ¿eh? Aquí en las fiestas de la villa. Está bien, morrillo. Yo creo que tendrá unos 14, 15 años. ¡Velo! Chacho desventurado. Vamos a ver qué logra. Míralo, ahí va. Ya hace la cruz en la tierra y todo. Su oración, cómo va a... Es bien bonita la oración, yo no me la sé. Pero hacen una oración muy bonita los jinetes. Ya me dio miedo, está bien chiquito. Así andaba mi muchacho, a esa edad. Se dio cada partida de madre que no tienes idea. Cara, me salían esas partidas de madre. Pero me decían mis hermanos, tú lo metiste a ese deporte, tú lo inculcaste eso y pues apechugaba, pues ya qué. Mi mamá lloraba y me veía con unos ojos de vas a ver, hija. Otra vez. Y de hecho es la tradición de mucha gente nacida en Villa de Álvarez. Aquí se hacen los grandes jinetes. Empiezan o pues se caen, se levantan o ya tomados se trepan. ¿Tú eres de la villa? ¿Tú eres de la villa? De la villa. Ella. ¿Y nunca te trepaste? Sí, también. ¿Neta, Marcelino? ¿Y cómo te fue? Tranquilo, todo bien. Porrazo nada más. Hey, si te tapabas a las olitas, pero en las olitas cae hasta el agua, en el sur. Aquí era tierra, mocos. No, está bien. Ya te reíste mucho, ¿eh? Está bien. ¿Qué no hizo uno? Bueno, ustedes, corrales. Para los hombres siempre era más permitido todo, más permisible que para las niñas. O sea, las niñas nos veían que nos llevábamos al toro. Juanagallo, empezábamos con los chivos y los puercos. Exacto, así empezamos. A mí en el rancho yo amaba cada mes que me llevaba mi señor padre a Cardona, me trepaban al burro, me trepaban al caballo. Y ya cuando me quiero subir al toro, mi abuelo, ¿no? Ahí va, preparándose el cajón de los sustos para que la gente. Ahí están los que apretalan y los que jalan. Bueno, el muchacho ya está trepado. El choche, ahí está, ahí está el buen choche. ¿Eh? A todo choche, le hace. Choche de bronco, puerta y casi se va. Ahí va el morro, al morro. A una mano, ¿eh? Las piernas, la fuerza en la pierna, eso. Y todavía lo pican. Ay, cabrón, muchacho. Ay, perdón. Ahí viene. Hijo de su madre. Ay, pa' toro aquel, mira nomás.
¿Eh? Y dice, denle, porque le saco más. Ah, muchachillo cabrón. Ahí va el naranjero, no lo agarra. Ya pidió a los arreadores, a los lazadores. En la charrería les decimos arreadores, aquí les dicen los lazadores. Ahora sí, allá agarraron a ayudarle. Muy bien, muchachillo mendigo. A ver cuántos años tendrá. Dile al charro que si viene, pues preguntarlo. Al vaquero que se acaba de trepar, al jinete, que si viene para acá. Sí, pues están en la edad, Carla, donde tienen el centro bien fácil. Uno ya con unos cuantos, con la lonja del juicio, pues no. Ya se carga por un lado el becerro y vas por un lado, hasta el suelo. No, ya no. Yo tengo, mis hijos tienen un tío que se llama Sergio, Sergio González, y sí se trepaba el vale. El papá dicen que no. Él vivió mucho las fiestas de aquí de la villa. De los González Santana, un saludo para mi compadre. Sí, velo. Ven. Trépate aquí. Vas a salir en la tele, ya saliste. Vas a salir. Vente. Vergüenza. No, ¿cuál vergüenza? Ni que la chintola. ¿No te dio vergüenza subirte, ni miedo? Dale otro, ándale. Ándale, vente. ¿Cuántos años tienes? Vergüenza, 18. 18. Ah, eres con mi años, vale. Te ves más morro, ¿eh? Pues sí. Pero está bien, tienes estatura ideal para trepar. ¿Cuántos años tienes estando? Uno apenas. Ah, vas empezando. ¿De dónde eres? Colima. ¿Colima capital o de aquí de la villa? No, Colima capital. ¿De dónde? ¿Qué barrio tiras? No, pura liberación. Ah, la Libre R. ¿Y quién te dijo trépate o qué? ¿O cómo empezó? No, yo solo. ¿Tu mamá sabe? Sí. Ah, bueno, ¿cómo se llama tu mamá? Leticia. ¿Cómo? Leticia. ¿Leticia qué? Ábalos. De allá de la liberación. Pues ya te vio, vale. Dale, felicidades. Ahí está, es con mi años, ¿eh? Sí se ve más morrillo. Pero esa es la complexión ideal de un buen jinete. Ni muy grande. No tiene las piernas muy largas, ¿eh? Pero tiene fuerza en las piernas, que es lo necesario. No llega ni al 1.50, 1.60, este vale, ¿eh? Se ve más chiquito. Ya tiene sus 18 años. Bendito sea Dios, el patronato, yo creo que está cuidando también estos detalles, mayores de edad. Y mira, quiero observar algo, que esto es bueno del patronato. Si te fijas en el hombro o en el brazo, una insignia. Traen sus números de lazadores. Porque a veces, ¿cómo se llena aquí de 25, 30 de a caballo? Y pues se ve feo. Y ahorita, mira, era uno, empezó. Ahorita son 7, 8, está bien. El ruedo es grande. Está bueno y así con orden. Nada nos cuesta hacer las cosas bien hechas. El muchacho de 18 años, buen jinete. Tiene un año apenas, ¿eh? Él lo dijo, un año es muy poquito para lo que acabamos de ver. Y así empiezan todos. Está emocionado. Sí. Mira, los payasos ya están allá de quebradita, se le iba de cabeza. Carla, invitar a la gente que se venga a los toros mañana, todos los días que va a haber jaripeo. Y en el tablado 22, donde Carlita les va a poner la muestra cómo tomarse un cuernito de mezcal. Antes lo va a hacer el mismo productor, Marcelino Iñán, y después yo le sigo el ejemplo. Ya que me vientes por delante, vale. O hay que traer un cerebro. Primero las mujeres, ya sabes. Te cedo el derecho. Tú educado eres, yo te cedo mi derecho. ¿Cómo ves? Ahí viene el Jay ahorita, que haga el paro. No, pero dijiste que mañana. Mira, el payaso se anima, pero con sus segunes, ¿eh? Está bueno el torillo, ¿eh? Enredó.
echa sabor el payasito, ¿eh? Hey, también ya se ve grande, ¿eh? Corrillas también, ¿eh? No creas que te deja mucho. Mallito, ¿cómo anda? Este Mallito Cabrera. Él ya empezó la fiesta desde temprano. O tal vez ni la ha soltado desde ayer. De noche. Entra el torero de Aluces. Que ya no puedo decir que sea un azul porque ya está muy desgastado ese. Con todo respeto, ¿verdad? Con todo respeto. No es burla, es, pero o sea, está desgastadito el traje. Es un violeta, violeta bajito. Quedó púrpura, dijera mi nieta. Con negro. Oye, pero me quedé pensando, ¿la Liberación es de la Villa? ¿Eh? ¿La Liberación es una colonia de la Villa? Sí, sí. Y me dijo, Colima. Pobre muchacho, todavía andaba morcillado del susto, no sabía ni dónde vivía. Es diferente, es deportivo, traen, no traen escuela, no traen gancho, traen escuela, traen merijero, traen todo bien. Donde ya no me avisaba el desgraciado y por no avisarme le pasaban los accidentes, ya era en el jaripeo. El primer chintolazo fue en una jaripeza del univer, de recibiendo a los estudiantes de la Univer. Y no sé, de esas veces que te late. Me habla Pancho del Arroz y me dice, Carlita, ¿cómo estás? Diga, ¿a dónde lo vas a llevar? Nunca me hablaban en los charros. ¿A dónde lo vas a llevar? Ah, diga, ya te dijeron, no, pero me imaginé. Y ya la segunda grave, y esa fue a los 15 años. Ese fue en sus 15 años del cabrón, ¿sabes? Le quedó el hocico todo felpeado. De por sí que todo, mi pobre bebé. Traía frenos. No, pues ni le sirvieron. No pudo frenar. No pudo frenar. Y ya después la segunda grave, tuvo como unas cuatro. Pero la segunda de gravedad, ya estaba en la escuela, en el Tecnológico de Colima, muchacho cabrón. Y lo pisa un toro en el ruedo de la estancia, las piezas del pueblo de la estancia. Y salió de cara a cruz, que le llaman, o en lugar de salir montado y agarrarle la cabeza al toro, sale montado al revés, por lucido el hijo de la chintola, y pues por allá, y el toro hizo por él, y le da un pisotón en la pierna, que no creyó él mucho, pero fue un hilillo de sangre, que cuando llegamos al seguro, pasa quirófano, porque es la vena principal, lo que le llaman la cornada del torero, pero él ni siquiera fue una cornada, fue un pisotón de un toro de los Fernández en la estancia, este muchacho que sabe, canas verdes, y te peleas con ellos, y peleas, y gritas, y lloras, y bendito sea Dios, ni las esposas, llegan los hijos y los ponen en paz. Dije, uy, cabrón, de haber sabido que ese era el remedio desde hace mucho, ya. Te hubiera dado permiso. Sí. Y ahorita la Violeta, pues ya lo tiene bien tranquilo al Vale. Lo que a mí me prometió y no me cumplió, esta ni se lo prometió, pero se lo cumple. No, lo trae marchando. Y en firmes. Más que la madre, yo creo. Por cierto, está yendo ya clases de equitación la chiquilla y ahí va. Y dices tú, vuelve a lo mismo. Mira, el muertito. Con que no se quiten, pinches payasillos. Mira nomás, y se pone bien duro, La verdad, véngase a divertir si te desestresas con estas monadas o payasadas sanas.
sin necesidad. Que te den el cuernito, vas a ver. ¿Cómo friegas con el cuerno tú? Mira nomás. No, el cuerno ya me lo pusieron hace unos 6 años, güey. Por eso como Frozen. Libre soy y felizmente. Aquí andamos con cosas. Mira, si sabe hacerle bien al muertito el payasito de arriba. Qué bonita. Estoy viendo que varios palcos hay como sillas nuevas, diferentes. Sí, bien pintaditas. No, nuevas. Ah, ¿cómo? Ahí en el 38 hay uno. Mira, qué bonitas, artesanas. En el 37 hay otro, en el 46. Qué bonitas, de veras no me había fijado en eso. Las del 38 se ven preciosas, como artesanales, de esas como que se pliegan bien bonito, como acordeón. Yo tengo una sillita que me regaló Carla Virgen para mi nieta y queda como que si fuera un tripoide. Así queda, no hay mucho espacio, o sea, no estorba la sillita, ya doblada. Y mira, ahí se ve bonita. Te sientas en el respaldo bien a todo dar, ¿eh? Mira aquella chiquilla también intrépida, Juana Gallo. Ya listo en el cajón de los sustos el siguiente jinete. Vamos a ver qué tal le va. El primero, le recordamos que, como dijo Venegas, salió primero el jinete antes que el toro. Tan bueno es que primero salió el jinete y luego el toro. El segundo, pues, se le quedó la monta y vamos a ver este. Sí, y bien morrillo físicamente el muchacho. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Hoy su canción. La pantera rosa. ¡Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios! Ah. Ya lo andaba accidentando por el fundillo. Se fue hacia adelante. Por poco le hace la capirucha del valero. Pierde la virginidad varonil el muchacho. Y está chiquito este, ¿eh? Pero bravo, ¿eh? No, sí, míralo. Ve el aporte como de Lidia, ¿eh? Y luego el corni chueco es el que afecta. Ya vamos a cambiar de lugar. No, dijeron que hasta mañana. Nada. Tú primero y yo después. Dijeron Carlita y vienen desde Las Vegas a traértelo, así que. Ahí van las ahorita papas. Nos quitamos, ¿eh? Papitas, gritos. ¿De cuál era? Papas duras, churritos.